şöyle şu şekilde. O ne kadar onları çekiyor? Bunu helyum basarsan 50 lira. Helyumsuz alırsanız 25 lira. Şu şekilde oluyor. Ben size göstereyim. Biliyorum biliyorum. Helyum tam şu şekilde. Ha, aynen. Evet şu büyük bir su aynen, oluyor. Ona gerek yok ya abla. Gerekiyor. Yok yok ona gerek yok. Tamam balon. Paket olsun. Balonu çekiyoruz. Balon kaç tane var paketlerde? Evet, evet paket. 5'er tane var. Ya verebiliriz sayısını artırabiliriz. Ne kadar balonlar? Balonların tanesi paket olarak alırsanız 5 lira. Tanesi 1 liraya geliyor yani. Evet evet. Bien, bonitas. Evet. Gustaron? Evet. Hop, se le cayeron. Buenos días. Hola, 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 muy buenos días mis queridos latinos de la Torga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy por aquí, el día más esperado por Ebubekir. Bueno, espero que ustedes la estén pasando muy bien en este fin de semana y que tengan mucha energía positiva, lleno de bendiciones este día. Bueno, por aquí estoy atendiendo la cama, ya me duché, Wiki se está duchando. Pues ya saben, hoy es el cumpleaños de Ebubekir, así que está emocionadísimo, porque pues quiere partir la torta, por eso es que está emocionado, y que las velas, y que las bombas, y que no sé qué. Pero bueno, primero voy a organizar por aquí este reguero, y además igual tenemos que esperar que mi esposo llegue de trabajar, para poder partirle la torta, obviamente, como la mujer por fuera de las fotos, amigos, no señor. Además, ayer estuvimos por allá de compras, comprándole unas cosas a Wekir y lo de los adornitos, pues tampoco es que uf, la fiestota, la rumbota, no. Es como para Wekir, para que él disfrute su día especial. Para Wekir, no para nosotros, para él. Bueno, ahora sí, voy a atender la cama. ¿Cómo? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo amaneciste? ¿Feliz? Sí, bien. ¿Hoy qué es? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! Ya está, feliz. Y pues esta es su pinta de hoy. Hay que suponerse hoy que chor. Esa ropa la escogió él. Él quería esa ropa, ¿cierto? ¿Vieron? ¡Ay, qué hermoso! ¡Es cumpleaños! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos años? No, ¿cuántos? Cuente pues, cuente, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, ocho. ¡Ay! Yo pensé que ibas tan bien. ¡Cinco! Uno, dos, tres, ocho, cinco. ¡Cuatro! ¿Por qué le metes el ocho? Ya te lo sabes. Uno, dos, tres, ocho. ¡Cuatro! Cuatro, pero ¿por qué? Pero le dio hoy con el ocho, cuatro. Amigos. ¿Qué le dio hoy con el ocho? ¿Ah? Cuatro. ¿Está como el chavo del ocho usted hoy? ¿Se cuatro, le chispoteó? Cuatro. Cuatro. Mamá. Ah, Ebubekir. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y qué quiere hoy? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¡Un tablet! Oigan al otro, por Dios. Bueno, vamos a ver cómo sigue este día. Chao. Ay, la... ¡Ay! Me rompió la... Tienes mucha fuerza. Está bien, vamos, chao. Y por aquí, pues, el día de hoy está lloviznando. Bueno, ahorita estaba lloviznando, ya paró. Dios quiera que se ponga un poquito más clarito y salga el sol, porque vea, nubes negras, por aquí hay muchas, 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 muchas. Y por aquí don Ebubekir, está gordito, vea, de estos cachetes, comiendo, obvio dulce. Y por aquí, amigos, pues bueno, voy a organizar la cocina. Yo estoy colocando el mantel porque le pienso colocar. Él le pidió al papá
unas bombas. Y se las pidió como el color de la bandera, amarillo, azul y rojo. Y él siempre con sus decoraciones de Paw Patrol, el número y Paw Patrol. ¡Yo gané! ¡Chot! ¡Sí! ¡No ganó! ¡No ganó! ¿Qué es lo que le estaba haciendo al otro? Buenos días, ¿cómo amanece? Es que buenos días, viendo que ya buenas tardes. No. Bueno, por aquí ya terminamos de limpiar también. Manuel está por allá en el cuarto de él. Y bueno, voy a terminar por aquí. Ya aspiré. Ya organicé la mesa, solamente me falta colocar la loza sucia acá adentro porque Juan Manuel la estaba acomodando. Ay, Dios mío. Y por aquí todavía estamos así, son la una de la tarde. Por acá hay solcito, pero por acá vean, está oscuro, oscuro, Dios mío, pero debe estar lloviendo. Está bien oscuro para allá. En las nubes. Y mientras don Evo quiere hacer la tarea, ¿cierto? Porque no la había hecho. A ver, y resulta que llevó los colores y la profesora le dejó los colores y no tiene colores para la casa. ¿Ah? ¿Por qué? Mire, mi amor, aquí tiene que ser derechito. Mire, vea, se está curviando mucho. Bueno, con esta máquina vamos a inflar las bombitas. Vamos a ver si las puedo inflar. El aparatico nos sirvió para inflar bomba. Lo peor es que esto está re duro porque cuando esas mate, color mate, así como, ¿cómo se llama? Metálica, sí, así color. Son gruesísimas, entonces están rete duras. Está sufriendo, ya nos dio muy calor. No, ya lo hice. Eso, y le falta la estrella. Listo, las bombas, pero amigos, vean por acá. Uy, empezó a llover y salió el sol. Haciendo buen solazo, pero está lloviendo. Ay, no. Vean, estoy que lloro porque... Estoy tratando de pegar esto en la pared y no me quiere pegar. Entonces no sé con qué las voy a pegar. Mi huequito no está. Péguelas. Vamos a ver, vamos a hacer un experimento con esto. Así junto no, tiene que colocarlos regados por la mesa, mi amor. Así, vea. Uno aquí. Él es que le está ayudando. Otro aquí, otro por aquí. Aquí va la torta. ¿Ya? Aquí va la torta, sí. Listo. ¿Y este dónde va? Me ponga este también allá, vean. Ya está. Qué buen anfitrión. Vean. No, pero no se las coma todavía. No hay cámara. No, ahorita que llegue la torta, no. No hay cámara. No, Michael. Bueno, pues listo por aquí la medio decoración así, con bombas en el techo. No, eso no lo voy a quitar de ahí porque eso es un complique volverlo a pegar. Y además eso me demoré mucho pegándolo. Y por aquí pues ya llegó el primer invitado. Tiene 9 años, 4 años. No están tan buenas papas. Y por aquí acaba de llegar otro invitado, buena. Este invitado tiene como 6 años. ¿Usted por qué invita a gente de la calle? Tampoco. Sí, porque... Ya, ya. Ewekid. Ni yo le metí la. Nadie se ha comido ninguno. Están ricos, pruébenlos. No me interesa. Tienes que esperar. No, no, no. Tienes que esperar a la gaseosa que llegue, a ver si es cuando llega la torta. ¿Cuántos años cumplió? Es que feliz cumpleaños. Espera, le dio feliz cumpleaños a Weke. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, Michael!
No lo puedo creer. ¿De qué cumpleaños usted? ¿Qué número es? El 50. 50. Bien, ¿para quién es niña de Uruguay? ¿Quién sabe qué número es? ¿Qué número es? 51. Llegó la tortibiri. Y por aquí le trajeron un conjunto. Es que ayer estuvimos buscando uno de Spider-Man con capucha que tuviera la máscara de Spider-Man. Pero no había, solamente había disfraces de. ¿Cómo se llama? De Batman. Ah, mira, tan chévere, tan bonito. Y cambia a negro. Sino que, bueno, el papá le quería comprar así. Pero no había con capucha. Es que él tuvo uno con una máscara aquí, que se le cerraba la capucha. Pues está muy grande. Cambiarlo. ¿Le gustó ese? ¿Bonito? Sí. Es que estábamos buscando, era un disfraz o una pijama de Spider-Man. No, he perdido, va a quitar toda la ropa. No le queda, él queda muy grande. Tiene ni fe usted, ¿no? No, porque ya lo vi, yo soy mamá, yo soy la mamá. Hola, yo soy. Sí, pero ese está muy grande, mi amor, tiene que cambiarlo. Uno más pequeño. Mira, le llega hasta los tobillos. Párese. O sea, es que el buzo no le queda mal, lo que le queda muy grande es la sudadera. Entonces mejor que lo cambio. ¿Y ahora qué? ¿Va a poner las botas? Listo, por ahí. Ya que trajo más mecato por aquí, galletas, jugo. Vamos a colocar este. Los chitos. Yo pensé que esto era papas. No. Son como chitos. Yo no sé, son de maíz. Sí, como chitos. Bueno, ahorita sí ha quedado listo por aquí todo. A ver, desde lejitos. Este sabor. Y yo por aquí ya estoy listica, me coloqué una malaquita, mira los aretes y ya. Y mi esposo está haciendo la oración, así que voy a esperar por aquí mientras termina. Mayu se está bañando y la única que está lista soy yo. Ni el cumpleañero, el cumpleañero también está haciendo oración con el papá. Así que pues esperemos a que terminen para cantarle el feliz cumpleaños. Listo, vamos a aprender las velitas. Esas dos de último, ¿yo? Las listas. No, esa no, ahorita, espere, esa primero. Uy, ya pereza. ¿Ya? Sí. Esto va a quedar ahí. Yo no estoy tomando foto. Venga para acá, para aquí. Sóplela. Sóplela. ¿Y la foto con el papá? A ver, dale. Dale para tomar la foto. Listo, para que ya terminamos de tomar las fotos. No las voy a dejar ver todavía. Si no las deja ver, no las dejo ver. Tampoco. Bueno, vamos a partir la torta. Ay, uy, ¿qué? La foto con la partiendo la torta, ¿no? Sí. Sí. Mordida. Muerde la torta. Muerde la torta, muérdela. Aquí. Ahí. Espérese. Ahora sí. Ah. Muérdala. Toma una foto así. Y a todos. Aquí. Piensa en todo.
Eso. Que si la mordía no le daba a todos, ¿o qué? Está preguntando, pues, que si él la mordía como... Bájalo, bájalo. Bájalo. Eso, sí, ya, eso, eso. Eso. Así. Más duro, más duro, más duro. Por ahí. Bájalo. Ríase. Ya. Saca el cuchillo. Bueno, ya por aquí partimos la torta. Ewelki, ¿le gustó la torta? ¿Está rica? Sí. ¿Ya la probó? ¿Qué sabe? ¿A qué sabe? A fresa. A fresa. A chocolate. Es de chocolate. Ay. Vamos a comer. Afietolsu. Y bueno, por aquí, amigos, después de haberme echado un sueñito, que no me dejaron. Estamos aquí afuera, vamos a ir donde mi suegra, porque pues ella quería tenerlo, obvio, hoy también. Y no la mi esposo no la pudo traer porque el ascensor estaba dañado. Entonces, pues obviamente ya no se puede hacer subir 3 pisos por esas escaleras. Y pues mucho menos a la mamá de mi suegra, ¿no? Imagínense, 3 pisos, no pues, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir allá. Él dice que allá como que le tienen una torta a Burger. Entonces, bueno, pues vamos para allá. Hasta la primita. Y Juan Manuel, pues, se fue para la calle. Uy, me cayó una gota entre mi cuello. Vamos a esperar aquí a que llegue el señor hembra. Michael es muy salado. Ay, no, amigos. Primera vez que dice que quiere ir con nosotros. Mi suegra no estaba en la casa. Bueno, a ver, resulta y acontece que, bueno, Michael le dio por ir, ¿no? Entonces, mi suegra era que le había dicho a él que él ya le iba a dar la plata a él para que compre una torta. Él le dijo, no, gracias, que no sé qué. Y bueno, entonces, ella pensó que era que él no iba a ir. Y él compró la torta, ahorita una torta pequeña, o sea, como alargada. Ahorita se las muestro, si es que voy ahorita para la cocina. Entonces, resulta que, bueno, llegamos allá con la torta y entonces, pues, mi suegra no estaba. Entonces, él le llamó, le preguntó que dónde estaba, ¿verdad? Estaba yendo una con cuñis, que, bueno, yo a la casa de ella nunca he ido. Y es que yo con ellas me hablo, recocho, converso, de todo, pero... Yo no voy así a las casas de ellas, no. Mi esposo y yo somos igualitos. No hemos ido a las casas de ellos así, que a comer, que el chai, que no sé qué, que no. No nos gusta. Qué bueno. Y pues entonces pues le dijimos, ah, bueno, ok, no sé, y nos devolvimos. Y pues ya, estamos por aquí en la casa, él ya se volvió otra vez ahí. Y pues bueno, ya nos tocó casita, porque nos íbamos a quedar era ya un rato, hasta que nos fuera a recoger, pero vean. ¿Sí o no? No estaba el abuelito. ¿No estaba babando? Pongo con el teléfono. Ah, no, señor. Y como me desorienté con la ida ya, pensé que íbamos a hacer comida. Bueno, entonces aquí voy a sacar eso para hacer comida ahorita. ¿Qué va a hacer? Algo rápido y sencillo. Carne con huevo. Revueltico. Y ya sale para pinturar. ¿Qué? No. Vea. El aguacero que está cayendo por aquí. Cayendo bastante agua. Juan Manuel me acabó de llamar. ¿Qué dijo? Que había metido bajo un techo por allá, que porque pues no se puede mojar, no es que él está con la. Está con tos. Acá. Sí. ¿Ah? Mira que corre hasta acá. No, ve, déjelo allá. No va a mojar. Bueno, aunque sea llamó a decir dónde estaba, ¿vio? Me ha llamado 5 veces ya. Y yo en esta oscuridad haciendo comida. Fue lo mejor no haberme quedado donde mi suegra. Miren, vean. Todo está elevando y yo he dejado unas toallas afuera en el otro balcón y no me acordaba. Eso está, pero vea, venteando bastante. Venteando, ¿no? Lloviendo. Bueno, menos mal Juan Manuel ya llegó. Llegó corriendo, no se alcanzó a mojar. Está en el cuarto. Yo creo que estoy terminando de hacer mi carnita con huevito. Y voy a fritar por
aquí esto. Cebollitas con papas. Bueno. Y aquí queda nuestra comida, arrocito, carne con carne molida con huevitos, cebollitas, no me acuerdo cómo se llaman. Y papitas, aros de cebolla, sí. Afie Tolsum. Y Jenny, en la olla. Hola. Hola. Por aquí vamos para la escuela ya. A llevar el hueque. Estamos esperando el ascensor. Quiero bajar por las escaleras, eso hace mucho, mucho. ¿Y por qué quiere ir por las escaleras? Yo. ¿Por qué? No como usted también. ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Por qué sí? Porque sí. No. Y por aquí amaneció lloviendo, amigos. Como pueden ver, está haciendo frío. Y está todo mojado. ¿No? Dios te bendiga, te amo mucho. Yo también. Que vaya bien. Yo no sé quién es que se sube hasta ahora en este ascensor y huele. Ay, ¿verdad? Delicioso huele esta noción. Pero es de hombre. Ni que me oiga mi marido. Está riquísimo. Y por aquí ya desayuné, amigos, comí unas masitas de harina de trigo con huevo, mantequilla, sal, azúcar y agüita, es lo que lleva. Y bueno, ya, no quiero más, se me están dorando. Ay, miren, el viento me la volvió nada. Le digo que me la volvió nada porque vean. Allí hay un pedacito y allá está el otro. Pero me toca quedar la vuelta por el otro lado. Está re emparamadísimo. Ay, mire, me la quebró toda. Es que hay veces cuando uno la siembra así, ella vuelve otra vez y coge. Vamos a ver. Esta es fácil de prender. Y por aquí, bueno, ya me salió un poquito de cilantro. Ahí vamos, paso a paso. Vamos a ver. Está húmedo. Y ya me volvió a florecer, vean. Otra vez me volvieron a florecer mis maticas, están lo más de bonitas. Por allá la moradita está otra vez floreciendo. Y por allá está la de zapallo, o bueno, calabaza, como le digan. Y la de pimentón, pues ahí va, pero pues al fin no, se le cayeron todas las flores y no dio pimentones por los vientos, se le iban las florecitas. Vamos a esperar a ver, voy a echarle un poquitico de agua. Y este me tocó colocarla aquí aparte en agua, aunque ya se le secó el agua, hasta ayer tenía, para poder que le saliera otra vez raíz, porque no quería salirle raíz en tierra. Entonces me tocó colocarla en agua. Estoy lista. Ya me coloqué por aquí un jean, este busito. Pero, ay, 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 me lo va a llover. Oh. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque está así. Está bien oscuro. Ya está como brisando. Mi esposo dijo que lo esperáramos, que ahorita venía por nosotros. Él anda en la moto porque ya no se está yendo en el carro. Ya que Michael no está yendo con él, se va en la moto. Ay, yo pensé que había llegado. Es que ya casi es hora. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en esta tarde. Mi esposo comió con Juan Manuel. Juan Manuel también ya lo trajo. Porque resulta que, vea, empezó a llover. Terminó. Él llegó a tiempo para recoger a Juanma. Y ahorita pues ya nos vamos. Hola. Uy, tan lindo. Como vino vestido. Uy, tutuno. Uy, tutuno. Bueno, por aquí vamos, que estamos en descanso. Vamos a subir por aquí arriba. A ver. Un curso
para Michael que quiere hacer, aparte el de turco. No. Miren qué bonito por aquí este mini museo. Esas son las, como eso es del centro de mesa, eso es de las señoras que ponen el velo. Eso es, también es una mesa. Acá quedan las oficinas. Ay, qué bonito. Los cuadros. Estamos esperando aquí porque las oficinas hay. Kuaförlük kursu çok uzun. Eylül'de yani September başlıyor. Juni'de bitiyor. Yani September, Oktober, November, Desember, sonra Januar, Februar, Mayıs, April. Michael ağır değil. Ağır değil. Bravo. Michael ağır değil. Sen. Bueno, por aquí nos pusieron para escuchar música en inglés, vean. Bueno, amigos, por aquí estamos afuera. Estamos esperando que venga mi esposo para nosotros porque está lloviendo. Así que, pues, ya viene por ahí en camino. Vea, dale la carata al otro porque de atraviesa. Uy, ya, hoy nadie salió a descanso porque... Con esta llovedera. Por acá poco gente, vean. Bueno, por aquí, amigos, ya acabamos de llegar a la casa. Ya nos recogió a todos, a Ebu Bekir. Y a nosotros. Vamos, Ebu, vamos. Y pues ya se volvió. Así es la vaina, amigos, cuando está lloviendo nos va a tocar así. Vamos. Chao, adiós. Adiós, chao. Ay, no les he contado un chisme grandísimo y enorme. ¿Qué cosa? Resulta y acontece que nos pasó algo con la moto. Mira, ahorita sí le aguarda acá adentro, ¿vieron? Es que es bien terco. Cuando recién yo vi el video de Dalis y Mesmes que les habían robado la batería de la moto, yo le dije, no deje la moto afuera. O sea, nosotros somos muy confiados. Ay, aquí no pasa nada, me dijo él. Ay, aquí no pasa nada. Ay, yo no sé qué. Aquí es muy seguro, sí, obvio. Pero no falta, no falta. Entonces, el miércoles pasado, él me iba a llevar a mí en la moto. Cuando salimos, pues la moto tenía la tapa esa alzada y se habían llevado la batería. Y bueno, ahorita les acabo de contar. Bueno, ahorita sí va a terminar el chisme. Entonces, a ver, resulta que, bueno, él cuando vio que estaba así destapada, yo dije, nos pasó igualito, le dije, yo te lo dije. Entonces, bueno, él se quedó ahí como que en shock un momentico y después llamó al dueño del apartamento, ¿sí? Para preguntar sobre las cámaras que hay afuera. Bueno. Ahí sí alcanzaron a ver algo, pero eso fue de noche. Y la persona que iba estaba así, así se veía, así. Se veía así, o sea, ¿qué pasaba? De noche, pues como en esos momentos está haciendo frío, pues uno no tiene, uno aquí no desconfía de la gente que anda así. Entonces, como fue de noche, pasó de la esquina a la puerta y de la puerta abajo, o sea, se agachó. Y esperó a que se apagara la luz, esas luces que prenden... solo con el movimiento. Y pues ahí aprovechó, la sacó y se fue. Sin decírsele nada, sin dársele tinto. ¿Cómo les parece? Y pues bueno, ahí nada que hacer. Por más de que...
¿Cómo? Ni carta de recomendación para uno. Bueno. En todo caso fue que, bueno, él ni modo de hacer denuncio porque con qué, o sea, él fue el que cogió la moto afuera. ¿Ay qué? Entonces, ahorita sí la entra. Ahorita sí en la noche me dice, ¿yo entro a la moto? Yo, la moto está dentro. ¿Ya para qué? Le digo, yo ya para... El día que le sacaron la batería, ese día por la tarde, bueno, él la entró, ¿no? De una vez la entró y fue y me llevó en el carro. Y bueno, después cuando veníamos en el carro, le digo yo, y la moto me dice, está... Yo la entré. Entonces le digo, ¿ya para qué la entras? Ya le robaron lo que tenían que robar. Le robaron la llanta, el motor, las luces. Pues yo molestando le dije así. En todo caso fue que al otro día él fue y le compró la batería. Ya le tocó comprársela porque qué más. De más, denuncio no podía hacer porque, o sea, no se ve nada. O sea, no se ve la cara de la persona. Solamente se ve un saco negro. Una persona que pasa con un saco negro. Y así tapadito. Así como con un bolsito aquí atrás. Una mochilita atrás. Y ya. Y se baja y eso. No más. No se ve nada más. Entonces, ni modo. Y, pues sí. Y ahorita le toca guardarla. Bueno, ahorita vamos a... Que tienen hambre por aquí. Vamos a calentar la sopa que dejé hecha. Para los... ¡Ay, mira! Todavía está tibia. ¡Uy! Yo tengo frío. Está haciendo bastante frío. Y por aquí, pues, todavía hay torta de la de ayer. Que quieren torta los muchachos. Y la otra torta, la que quedamos de llevarle para comer con mi suegra, pues, amigos. Ni se sabe cuándo iremos a ir, porque... Porque bueno, con esta llovedera, él ahorita ya se fue otra vez a su trabajo, entonces no, ni modo de ir nosotros en bicicleta o caminando, porque la otra bicicleta está donde mi cuñado. Y caminando no, porque está lloviendo, está haciendo mucho frío, así que ese cumpleaños se va a aplastar, de pronto para el fin de semana, quién sabe. Espera, por aquí, amigos. Ya son las 8, ¿cierto? Yo no sé qué hora. O las 7. Así es el subconsciente, te engaña y te insiste. Que está relleno, pero siempre lo manda a abrir la nevera. A ver, lo que pasa es que mi esposo me acabó de llamar. Uy, no puedo saltar. Que le mandó, ya le pudo conseguir la tablet a Wiki. Entonces... La mando por... Hola. Ay, vea que me toma el teléfono. Le mandó, ¿qué? La tablet con un amigo. Entonces Michael bajó a traerla. Vamos a ver. Sí, la a cara de Ebu Bekir. ¿Qué? ¿Cómo es que la cara? Ahora ¿qué? Porque a Ebu Bekir también le mandaron un regalo la semana pasada. Pero cuando vinieron a traerlo yo no estaba. Y hoy no pudimos ir a el viernes fuimos y estaba cerrado por lo que era pues festivo, obviamente. Pero eso fue el viernes o eso fue el jueves que nosotros fuimos. Fue el jueves. El jueves fuimos y estaba cerrado porque como era Bairán el viernes, entonces cerraron a mediodía. Y hoy no fuimos porque pues no tuve tiempo. Y estaba lloviendo. Entonces abren es hasta las 12 y después de las 2 en adelante hasta las 4 y media. Entonces a esa hora pues no estoy aquí. Así que vamos a esperar a ver que vea este primer regalo de Don Ebu Bekir. Y aprovechando aquí el stop que estamos esperando aquí, la tablet. A ver, le quiero dar... Un saludito y muchísimas, muchísimas gracias a Marta Guerrero, a Doña Clara y a Erika Blocks en Alemania. A ellas tres les quiero dar las gracias porque pues le enviaron detallito a Ebu Bekir. Muchísimas, 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 muchísimas gracias a ustedes también por hacer parte de estos días tan especiales. Y pues por aquí llegó Don Mike. A ver, sí, ven. Llegó con mi tablet. Ay, qué bonito. Pero ¿por qué las sacaste de la caja? Venga, la tenía afuera. Venga, déjame la ve la caja. La estaban revisando. Mira. Samsung.
le compro esta. Ay. Una Samsung Tab A. Pero guardar. Bueno, por aquí le llevamos una sorpresa en la cara. Estaba triste. Sí, estaba chillón. Adivine qué es. Si adivina qué es, se lo doy. Bueno. ¿Qué es? Un tablet. ¿Qué sabes? Porque toda la semana lo ha pedido. Toda la semana y toda la vida. A ver. Desde destape, que pues. La otra. Ah, sí. Mira cómo cierra los ojos, como ya no supiera. Bueno, sí, usted sabe. Abra los ojos, abra los ojos porque no entonces le cae. Papi, ¿no está acá? ¿No está acá en la caja de acá? Déjate la paso. Viene con forro y todo, vea, ¿qué tal es? ¿Cómo se mete? ¿Le gustó? Sí. Y voy a... Cójala así. ¿Cómo? ¿No se puede hablar? Venga, un momento. Se la mandó su papá ahorita. Ahora voy a... Sí. A ver. Le pongo el internet. Y pues, amigos, se ha concluido nuestro día de hoy. Por aquí con la sorpresita de Bubekir, ¿cierto? Sí, hoy llegó... ¿Qué? ¡Mi tablet! Bueno, y pues vamos a... Michael está organizando ahí la tablet a Bubekir, el internet y todo. Sí, y ya pues, llegó mi tablet. Y pues ya vieron la felicidad que el niño tiene por la tablet. Así que pues amigos, pues los voy a dejar ya por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos dos días. Gracias por sus comentarios, por sus bendiciones y por todo el amor que nos dan. Chao, chao, Sonra. Hola. Ya, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bye, bye.